IA, IA 3, 2, 1, Mario Pía. IA, IA, IA 3, 2, 1, Mario Pía. Hola, soy Ravi Z11. Y yo soy Miki. ¿Y estamos viendo? 3, 2, 1, Mario Pía. ¡Esto es chocolate! Gracias, Ravi y Miki. Estamos listos aquí para jugar. ¡Qué lindo, de verdad! Gracias a Manitos a la Obra. Manitos a la Obra es un taller para chicos entre 4 y 12 años, un taller creativo donde realizan muchas manualidades en las tiendas Sodimac. Así que ya saben, ahí le dan todos los implementos, profesoras a cargo del taller y en lo máximo se dicta los sábados una vez por mes. Solo tienen que averiguar cuándo es, viendo el programa por supuesto, y ellos le dan los materiales y se lo llevan a casita, así de sencillo, por compras mínimas de 50 soles. Nada más. Aquí estamos con... Daniel. Daniel, ¿contento? Sí. Por supuesto, ¿y aquí estamos con? Alexandra. ¿Lista para jugar? Sí. Muy bien. ¿Quién va a ganar, el equipo rojo o el azul? Hoy, vamos a ver. El equipo azul conformado por... Nicole. Hoy, Nicole. Se ha hecho su brillo en la boquita, Nicole. Nicole. ¿Juega con? Anderson. Anderson, muy bien. ¿Contento? Sí. ¿Quién va a ganar, el equipo azul o el equipo rojo? Azul. Muy bien, vamos a ver, chicos. Entonces, lanzamos el dado, Daniel. Lánzalo, por favor. Número 2. ¿Te toca a ti, Nicole? Eso es. ¡Uno! No puede ser el uno. Chicos, el equipo rojo se queda acosado a Danielita para que nos puedan, para que puedan empezar realmente. Tenemos entonces minuto y medio por equipo y lo que tienen que hacer es coger los elementos que pertenezcan al oficio u profesión o profesión que yo estoy mencionando. Pasan por esta, ay, qué miedo, por esta viga gigantesca, se deslizan por aquí y la pegan aquí en la pizarra. Es una pizarra magnética. El equipo que tenga al final del tiempo más figuras y que sean correctas, por supuesto, será el equipo ganador. Así que estamos listos para jugar y decimos 3, 2, 1. ¿Qué herramientas utiliza el jardinero? ¡Vamos! ¡Jardinero! ¿Qué herramientas? ¡Despacio, despacio, chicos! ¡Eso pasó! ¡Ahí está, muy bien! ¡Ahora! ¡Hoy! ¡Pasó! ¡Muy bien! ¡Chicos, lo están haciendo excelente! Ya saben que Sodimac tiene de todo, para tu cuarto, para tu escritorio. Pueden transformar su vida realmente y pueden ingresar a www.transformatuvida.b para que puedan averiguar todo. ¡Y las barras! ¿Cómo están esas barras? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Jardinero! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pasó! ¡No! ¡Se le cayó, se le cayó, se le cayó! ¿Qué herramientas utiliza un albañil? ¡Vamos! ¡Y las barras que dicen! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Los ladrillos! ¡Y nos acercamos a los 20 segundos! Por ahí se quedó una maceta del jardinero, ¿ah? Por ahí se quedó una maceta del jardinero que deben de traer. Si no, no podemos continuar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¡Chicos, vamos! Y dice... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Llegó, 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 llegó. Muy bien, chicos, esperan los resultados por allá. Yo estoy aquí con Artix y estamos listos para contar. Decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ocho! ¡Ocho elementos y todos son correctos! Así que es el turno del equipo azul. Ay, chicos, la tienen difícil, pero vamos a ver cómo les va a ellos. Decimos 3, 2, 1. ¿Qué herramientas utiliza un constructor? ¡Vamos! ¡Constructor, vamos, chicos! ¡Le queda todavía!
¿Qué herramientas utiliza un gaspitero? Si cantas con alegría y te quieres divertir. ¡Vamos, chicos! Con alegría solo tienes que decir 3, 2, 1, la fiesta ya tiene fin. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho también. ¡Súper empate! No, no, no. Eso se tiene que decir con el dado, mi estimado artista. Te lo regalo. Ya está. A ver, vienen por el dado hasta aquí. Así que número mayor es el ganador. Lo dictaminará la suerte. A ver, vamos. Lanza, lanza. ¡Seis! Es casi insuperable. Casi, casi. Pero nada es imposible. Ven para acá, Anderson, por favor. Hoy me siento bien. ¡Cuatro! ¡Azul es el equipo ganador! Se llevan cada uno de ellos su cama saltarina y en segundo lugar una lámpara o un carrito control remoto, así que ya lo saben. Así premia manitos a la obra aquí en 3-2-1. María Pía, luego la pausa viene Astix. Viene con una gran sorpresa. Es un teatrín alucinante, no se lo pueden perder. Así es, con títeres incorporados, o sea, me han contado por ahí. Ya los vi. Y sorprenderemos a alguien del estudio que está de cumpleaños. Justin Bieber en exclusiva. Me loco. La escuelita con Jonathan Maicelo. Y síguenos llamando al 472-6885. Porque en vivo todo es más divertido. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más sorpresas. No te desconectes. Hasta el mediodía. Dateado. ¡Que Justin Bieber ya está acá en el Perú! ¿En serio? ¡Sí! ¿Es en serio? Sí, es en serio, chicas. Y no saben, tenemos que ir a buscarlo. Bueno, entonces vamos a buscarlo. Hola, chicas.